Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Ringworld, nuestra pequeña colonia estilo medieval. Vamos a ver si ya no se nos va la olla muy fuerte, porque falta un montón de comida y he visto, por ejemplo, que Mila está al borde del colapso. De hecho, está colapsando ya mismo, con lo cual mal asunto. Tenemos a Green exactamente igual, porque no han comido, gravemente desnutrido. No es para tanto, quiero decir, desnutrición ligera. Eso es un poco de hambre y ya está. Tampoco debería ser tan tan grave, pero ¿qué hacemos? Porque he visto que la fauna que hay por el mapa, hay un huargo herido, ha sufrido heridas de este lince que ha muerto, ya hace aquí muerto, pero tiene 58 de carne o algo así. Le falta el 20%. Nos quedamos como con 40 o algo parecido. Es una porquería, con eso no hacemos nada, con lo cual no queda más remedio que empezar a comer gente. Porque gente hay un montón, te quiero decir, cadáveres será por cadáveres, tenemos un puñado, así que vamos a añadir un proyecto, vamos de hecho a modificar este, vamos a decir que se va a comer humanoides. Por cierto, en las políticas de comida tenemos en todo el mundo despreocupado, vamos a editar esa restricción alimentaria, vamos a decir que no se come carne cruda, ¿de acuerdo? Cualquier otra cosa cruda me parece bien, pero carne cruda mal. Huevos crudos, bueno, da un poco igual leche cruda, va, esto vamos a dejarlo así. Lo que no quiero es que se coman carne cruda ni cadáveres tampoco, si es posible, ¿vale? A ver si lo podemos evitar. Así que bueno, vamos a mandar primero a Celsius aquí a cocinar inmediatamente. Debemos hacer que Green, tanto Green como Mila se diviertan, son las 6 de la tarde, con lo cual vamos a ponerles un seteo donde puedan jugar a las balitas malditas estas. Así que Green, son las 18 hasta las 21, aunque en principio vamos a cocinar antes que esto, ¿vale? Así que vamos a ver, Mila, reclutada y licenciada, a jugar a las balitas, me cago en la mar, vamos a ver, no ha pillado bien el horario, a ver si es que le falta una hora más por aquí o algo así, pero debería irse a jugar y no curar a Kelvin. De hecho, claro, lo que tiene primero es el tema de la medicina. Vamos a quitar a Mila de aquí porque tampoco hay nadie tan gravemente herido, así que reclutamos, licenciamos a jugar a la, limpiando la sangre. Mila, a jugar a las malditas balitas. ¿Esto está destruido? No, está dañado, pero tampoco tanto como para no poder divertirse, entiendo. ¿O es que realmente está dañado y no nos podemos divertir con ello? No lo sé, Kelvin, necesito que lo repares entonces, inmediatamente. ¿Vale? Celsius, a cocinar personas. Ya. Rápido. Porque a Mila se le va a ir la olla, pero muy fuerte. Y a Green le falta poco también para que se le vaya la pinza a tometer y eso va a ser un problemón muy grave. Así que Celsius, cocinamos rápido, vamos a acelerar el tiempo. Primera cocina... No, Celsius, cocíname, gente. Va. No, perdón. Es aquí. Ostras, no he puesto el ingrediente, un segundo. Claro, pues esto no lo ha hecho. Detalles, carne, todo tipo de carne, que eso incluye la de humano, por supuesto. Ahora sí, Celsius, aquí a cocinar rápidamente. Pearl va a comer carne cruda. No debería porque tiene el seteo correcto, pero bueno, Mila, come, rápido, por favor. Consume eso. Kelvin se le va a... rabia sádica, ¿qué va a hacer? Se va a pegar con los prisioneros, con Pearl. Kelvin ahora, porque sí. Dios bendito. A ver, Green, come tú también, que se te vaya la olla. Consume esa sopa. Vale, se va a pegar con Pearl. La ha reducido y en principio se la habrá pasado ya. Quiero decir, Pearl al final es pues la que sufre todos los palos. ¿Qué estás haciendo tú, Mila? Vistiéndote con un no sé qué cosa. Wooden plates. Vale, pero eso afecta porque es de una persona que ha muerto. En principio no, ¿verdad? Porque no lo hemos comido. No lo sé, es algo raro, no entiendo muy bien lo que ha pasado. Green va a recuperar un poquito de la moral. Por lo menos ya no va a estar canibalismo cocinando. Es un menos 15, pero el otro era un menos más. Así que mala suerte, quiero decir, no estamos bien, pero podemos estar peor. Cadáver podrido observado. No sé muy bien de dónde saldrá ese cadáver podrido, pero aquí tenemos un montón más de cadáveres para seguir comiendo. En esto que van llegando animalitos a bueno, pues al mapa, que habrá que vigilarlos también. Quiero decir, no es cuestión de seguir comiendo gente todo el rato. ¿Tú tienes heridas sangrantes? No. ¿Y Pearl tiene alguna herida sangrante que está aquí en el suelo como un trapo? Pues sí, le ha mordido en la pierna derecha. Maravilloso. Mira, ¿qué haces? ¿Se te va la olla? Despiezando. No quiero que despieces. Vamos a ponerle a ella entonces un trabajo en medicina, que se lo hemos quitado precisamente antes, para que intente curar rápidamente a esta persona. Captúrame a Pearl y cúrala, por favor. ¿Vale? Venga, al lío. Celsius haciendo más comidas y la asesina de Murray. Va a matar a Green. ¿Por qué? Porque está hasta los huevos de todo. Green se da cuenta que no es idiota tampoco y lo que va a hacer va a ser alejarse o por lo menos acercarse a sus colegas. Murray, si algo tiene, es que tiene una pata malica. Con lo cual, si no queremos, no nos pilla. O sea, esencialmente dar vueltas hasta que a Green se le vaya la olla y diga que va a matar a Murray. ¿Sabes por qué va a pasar eso? Tarde o temprano. Vamos a poner a Green por aquí, a pasear un ratito hasta que Murray se canse. Vale, pues eso. Hasta se le va a ir la olla, pronto, ¿eh? Ya no es una furia asesina loca este tipo. Bien, perfecto. A ver si conseguimos que no se nos vaya mucho de las manos hoy, por Dios. Estamos volviendo un poquito en sí con esta chica. Tiene un menos 15, pero ha descuartizado a un humano, eso también penaliza. Deberíamos poner solamente en cocina a Celsius, que Celsius... Celsius se le va a ir la olla, pero... ¿Cuánta comida hay? Por cierto, 3 y 9. Vamos a dejar de descuartizar personillas, ya por ahora, por lo menos, durante un rato, ¿vale? Toda esta gente, prohibido, no me los toquéis. A ver si se nos pasa por lo menos esa penalización. Green, huye un poquito más. Al final se le va a ir la olla y lo va a matar, o algo así. ¿Cocinero incompetente Celsius? ¿Cocinero incompetente? ¡Ostras, Green! He sido idiota yo. Le he cruzado por aquí delante. Fahrenheit. Frenético. Va a atacar a cualquiera que vea.
Celsius, sal, a ver si con suerte se pega con Murray. Hostia, ya tenemos una persecución a dos. Venga, Green, tú vente también para acá. Vamos a seleccionar a Celsius y a Green a la vez. Tiki, 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 tiki. Esto es, yo qué sé, pues como una sitcom, básicamente, algo así, ¿no? Parece. A ver si consigue, a ver si pilla Murray Fahrenheit y se pega con él. Sí, sí, se va a pegar. Muy bien, maravilloso. Vale, ya podemos volver a nosotros mismos. ¿Tú qué estás haciendo? Frenético, va a pegarle a alguien más, vamos a venir por arriba, no seamos tan tontos tampoco. Murray ha caído al suelo, tampoco está la herida de muerte. Un corte en la pierna derecha, o sea que ya de andar lo va a llevar chungo. Sin peligro inmediato, pero ojo que tampoco es un moco de pavo esa herida. Fahrenheit, falta ya que ataque a Mila, Mila se le vaya al lado. Esto es un desastre completo, es que no paran de pasarnos cosas malas, ¿eh? A Pearl, va a pagarla con Pearl, todo el rato todo el mundo la paga con Pearl, por Dios. Es que sois malas personas, ¿eh? De verdad, lo prometo. Con Mila. A ver, un diálogo de paz. Estamos nosotros para eso. No quiero ni saberlo. No quiero ni verlo por ahora. Celsius no puede defender a nadie. Kelvin está bastante maltrecho, el pobre. De hecho, está de salud pues muy malito. Tenemos a ver que ayude a Mila. Es que si no, Mila va a sufrir heridas graves y quizás se nos muere todo. Celsius, como no puede pegar, no puede ni defender. Y esas son las cosas que me dan... bueno, no me gusta esa gente, básicamente. Ya ha caído. Se ha terminado la ira frenética. Vale, venga, todo el mundo licenciado. Uf, por Dios, bendito. Qué desastre. Uno detrás de otro. Fahrenheit, ¿se nos muere Fahrenheit? ¿Quién se muere? En 20 horas. Mila, tú no te mueres, Kelvin, perfecto, tú Mila te mueres en 6. Corre, Celsius, hay que curar a Mila. Ay, por Dios. Celsius, no te vayas muy lejos. Atiéndeme a esta chica, por favor. Atiéndeme a Mila rápidamente, hay que seguir despiezando humanos. Despiezando humanos, sin parar. Vale, Fahrenheit está que no se nos va a morir por lo menos de repente. Quiero decir, Green está hipotermia fase inicial. Tenemos ahí 25 grados, con lo cual se va a pasar. Es que ha estado mucho rato en la calle. Y Celsius es el único pues, que al que no se le ha ido la olla todavía. No tardará tampoco, quiero decir. No, esto no está solucionado, ni muchísimo menos. Pearl, por lo menos que no se nos muera. Vale, perfecto. Kelvin, no sé, descansas cosas. Lo que tú veas, relájate un poco. Está la moral bastante baja. Kelvin es un tipo que siempre está feliz. Eso me flipa. Incluso Murray está más feliz que los otros. Vas a comer, come, come. Primero come Celsius, ¿vale? Es importantísimo comer porque aunque sean personas, no nos volvemos locos, ¿vale? O sea, nos volvemos loquísimos además todo el rato, pero bueno, menos que antes. Celsius, va, come rápido. Como estás potando a medida que comes, pues tampoco te recuperas rápidamente. El chalapota, Kelvin, ¡ah, Dios mío! ¡Qué escenas, por favor! Kelvin va a alimentar a Mila. Mila, ¿qué tal de salud? ¿Cómo estamos? ¿Tenemos desnutrición? No, pues Kelvin, rescátame a Murray, por favor. Venga, poco a poco. Ahí está, rescatado Murray. Kelvin, ¿qué vas a hacer? Jugando con las balitas. Juega, juega, te hace falta. Celsius, ¿cuánto tardas en comerte una comida? Descansando, colapsando, necesidad de saber qué tal. De descanso va bastante mal. Tipo, canibalismo, dolor intenso, ambiente horrible. Ha descuartizado a un humano. Hemos descuartizado a un humano otra vez. No sé si es peor esto. No sé lo que es peor, la verdad. Atiende, un momento, Celsius. Faltaría que se ponga agresivo el tío Melón. Que es posible, ¿eh? Todo es posible. A ver, Murray. Enfermedad, infección, ¿de quién? Mal, ya estamos ahí. En su pie derecho, pues se corta la pierna. O sea, no hay más. No tenemos medicina, se corta esa pierna y a volar. Lo malo es saber en qué condiciones lo hacemos, porque las operaciones van a ser un desastre completo. Mila se ha despertado, va a comer un poquito, ¿vale? Es lo que tiene. Tenemos que comer carne cruda, no hay más. ¿Vale? Mila, están ahí atendiendo cada uno a una persona. Bien, mientras va potando este por ahí, pero Green por lo menos está limpiando un poquito. Me alegro, por Dios, me alegro, no vamos mal del todo. Kelvin, lo de la muralla, ¿sabes qué te digo? No sé, amigo. No lo sé. ¿Lo dejamos trabajar por ahí un poco? No será tan grave, ¿verdad? No lo sé. ¿Lo ponemos a limpiar mejor incluso? Trabajo de limpieza, Kelvin, es súper importante, tío, mantenerlo todo bien limpio. Por lo menos que no se nos vaya la olla con eso y tengamos porquerías y estemos penalizando con esas cosas, ¿vale? A descansar. Venga, pues bien me parece. Está todo limpito, ese Green se lo ha currado esta noche. Bien, genial. Celsius, ¿qué vas a hacer exactamente? Alimentando a Murray con una sopa, pero antes pegando una potada ahí en medio. Bien, venga, vale. No está mal, tenemos que cocinar más gente, ya te lo digo. Celsius, come tú y vamos a cocinar más personas. Esto es lo que tiene, no se va a terminar en un largo tiempo. Un nuevo cadáver, por favor, uno que esté más así, que esté gordete y nos dé más carne. Cantidad de carne 73. Bueno, vamos a ver, hay animales ya, por cierto. Empieza a haber algunos, unas ardillas, mal asunto, eso no lo podemos comer. No lo podemos comer, pero es porquería lo que nos dan. Aquí tenemos 90 de carne, este está entradillo en carne, nos viene bastante mejor. Y este es un poco esquelético, seguramente. 90 de carne, oye, pues también está ahí, tiene las piernecicas... gordicas. Vamos a dejar que descanse Kelvin.
Pues estoy jugando, ¿verdad? Con las balitas. Vamos a poner en horarios otra vez horario libre para todo el mundo, a ver si consiguen relajarse un poco. El colono, ostras, el prisionero es el que debería cocinar la carne realmente de humano, ¿eh? Pero claro, ¿qué moral tiene el prisionero ahora mismo? Ha cocinado ya, por lo visto. Bien, su amigo Eddie murió, celda abominable. Hombre, abominable, por Dios. Qué ingratitud. Qué cosa. Hay que ver, lo que hay que oír tú. Bueno, vamos a descansar esta noche. Por cierto, recuperamos un poquito la moral. No mucho, pero algo es algo. No se mira qué estamos haciendo a mover material de aquí a allí. Así un poco lo absurdo. Vale, bien, no importa. Esta obra, de hecho, vamos a poner a demoler en el futuro. Green ya está curada por completo. Me alegro un montón. Va a producir unos bloques de arenisca. Pues ¿sabes lo que prefiero? Que te lleves un humanillo de estos para allá. Vamos a despiezar. No. Vale, porque no está autorizado a ser recogido este cadáver. Uno y otro. Terminamos de despizar humanos enseguida. Vamos a poner entonces aquí en este almacén dos cuerpos humanos y ya está. Cadáveres, sí, prioridad preferida. Vale, Green, vamos a llevarnos un cuerpecillo para allá. Transportando, reservado por Mila. Bueno, llévatelo tú, lo mismo da. Está de mejor humor, ¿eh? Desde luego, Mila debería hacer otras cosas como jugar a las malditas balitas esas para que no se le vaya la olla del todo. Ha descuartizado a una persona. Pues es que esto es un desastre. O sea, quiero decir, de perdidos al río, amigos. Un castillo medieval con unos nobles y un no sé qué y un no sé cuántos. Sí, sí. Los cojones, vamos. Cocina de Mila, no. Mira, tú no cocines porque se te va la olla. O sea, quiero decir, no se te da. No te sienta bien eso de cocinar personas. ¿Vale? Bien, perfecto. Bueno, entonces ahora tiene que cocinar Pearl cuando se levante, sería lo ideal, desde luego, se va a levantar enseguida. Vamos a pasar un poquito de hambre también el día de hoy, pero veo la moral ligeramente recuperada, eso me gusta. Pearl ya puede caminar, pero ¿podrá trabajar? ¿Qué es lo que queremos? ¿O va a cocinar Celsius? Celsius ya está bastante mal de la olla, hay que tenerlo en cuenta. Pearl ya puede caminar, por Dios, que alguien me levante a esta chica. Fahrenheit, ¿tú puedes caminar? Oh, no, del vecino, perdón, reclutar. No puede caminar, usted su pierna, la herida, la infección moderada, hay que cortar la pierna ya, tío. Sin medicina, ¿sabes? Madre mía, por Dios. Ay, ya no son para uso médico. Correcto, podemos estar como uso médico. Kelvin, ¿me puedes llevar a este tipo para allá? No puede alimentarlo ya, pero ¿y cambiarlo de cama? ¿Lo puede cambiar o no? No. Ahora. Vale, Kelvin, rescátame a este, por favor. No, capturar no, rescatarme a Fahrenheit. Bien, vale, me vale esa cama. Es que tiene una ligera probabilidad más alta de que la operación salga bien, pero es muy poquito. Es ¿dónde estaba esto? No me acuerdo dónde lo ponía. Hombre, pues un 105%. Eso es muy buen número, la verdad. Muy bueno, muy bueno. Claro, y esto era un 65 o algo así, si no recuerdo mal, ¿cierto? Un 99. También depende, claro, de cómo están los interiores. Ya están bastante limpitos, ¿eh? Hombre, pues mejora un poco. Tampoco una barbaridad, pero algo mejora. Por cierto, hemos descuartizado a una persona. ¿La hemos cocinado? ¿Dónde está el otro cuerpo? ¡Ostras! ¿Se lo han comido crudo? No puede ser que se lo han comido, ¿verdad? A ver, un segundo, no me asustéis. Canibalismo, hambriento. Vale, bien. Si nos hemos comido a alguien, no ha sido crudo. ¿Quién es el mejor médico? Juraría que era Mila o es Celsius. Celsius, ¿tú qué tal estás de moral, amigo? Pues bastante loco ya, ha perdido el pobre. Necesidades todas incompletas. De hecho, no ha descansado y debería hacerlo. Un sorbito de agua, me quedo seco, ¿eh? Es que si no, luego me da la tos. Pues está chungo esto, porque este tipo necesita descansar. Hombre, también puede esperar lo de Fahrenheit un rato, también te lo digo. Tampoco hace falta que sea ya mismo. Lo que sí tenemos que hacer es cocinar, Green. Tú estás bastante de moral un poquito más arriba. Mila está aquí relajándose mirando las estrellas, lo cual no está mal. Celsius no debería cocinar ya, porque es una cosa que no va a sentar mal, sí o sí. Vente para acá, puedes tú despertar al prisionero. Es que no se va a levantar mientras esté tirada, mientras esté herida, ¿no? A no ser que le digamos que el reposo... bueno, no tenemos ningún seteo, o sea que da igual. Bueno, pues Green, necesito que cocines, tía. Son personas, pero yo qué sé. Lo raro es despedazarlo, más que nada. Luego ya cocinarlos es carne y nada, ¿no? Es que es todo tan burdo y tan loco. Green, cocina, por favor, ¿vale? Vistiendo Summer Cape de trapo. Lo de cocinar mejor, ¿vale? Necesita materiales. Ah, y necesitamos primero despedazar una personica. Venga, a hacer sopas, ¿eh? Mila limpia y Green cocina. Estupendo, maravilloso. ¿Va a comer? Persona. Riquísimo. Mala suerte. Es lo que tiene. Se nos gastan los cadáveres porque estos están podridos. Tiene toda la pinta, ¿verdad? Podridos. Ostras, es que la temperatura ya está subiendo a veces por encima de
donde nos gustaría. Vamos a llevarnos a otra personilla más. Y ya de aquí, imagino, podemos cazar. Vayan, se está llenando esto de animales, por Dios, ya era hora. A ver, venados. Bien, vamos a ver cuáles están cerca de nuestra base, porque esto es muy importante ahora mismo. Están todos a tomar por, ¿sabes? De lejos, los venados están bastante, bastante arriba y eso nos viene fatal porque hay que alejarse un montón. Y claro, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace realmente? Kelvin, creo que como personaje disparando era bastante nefasto. Tenemos además aquí, lo único que lo puede hacer es Murray, pero Murray tiene una piernecica de palo. Ni siquiera tiene una pierna destrozada, tiene ahí pues como un muñoncillo el pobre y no puede hacer mucho, así que no es una buena solución. Green, ¿qué estamos haciendo? ¿Alimentar a Fahrenheit? No, no me alimentes a Fahrenheit. ¿Puedes alimentar a Celsius, por favor? Green, Celsius no, porque no está herido, claro, ¿cómo lo vamos a alimentar? Green, cocina más, va, rápido. Celsius, desayuna, va, no, consume, consume. Ahí a la mesa, sentadito, recupera un poco la moral, que le vamos a hacer una operación a Fahrenheit debido a muerte, básicamente, que es cortarle el pie derecho. Así que operaciones, añadir proyecto, implantar pie de madera en el pie derecho. Y ya está, es lo único que podemos hacer. Y suerte que ha sido el pie y no la pierna, que podría ser peor. Celsius, atiéndeme a este pobre. Reservado por Mila. Tenemos un poquito de medicina cerca que podemos utilizar. Va a estar difícil, desde luego, no creo que la haya. Tenemos ahí, ostras, este bicho. Pero claro, cázate a un megaterio, ¿sabes? Que son súper chungos, la verdad. Ay, bueno, poco a poco. Estoy buscando un poquito de serigia por aquí, por hacer la operación a Fahrenheit con ciertas garantías. Pero claro, si está muy lejos, tampoco nos compensa, quiero decir. Vamos a mandar a Celsius a operar y ya está. Celsius, opérame a este tipo. Vistiéndose, bueno, pues está poniendo cosas. Vale, me parece correcto. Socializándose un poquito, vale, me parece bien también, desde luego que lo haga. Que se relaje un pelín primero y luego ya lo otro. Mira, lo de darle de comer a Fahrenheit, precisamente, que no puede caminar, no me parece buena idea, porque Fahrenheit no nos puede pegar ahora. Deberíamos quizá aprovecharlo incluso, no sé cómo lo ves. Mira, esa comida, dásela a Murray, que seguramente esté sin comer también. De hecho, está sin comer, dale esa comida a Murray, por favor. Vale. Perfecto. Bueno, Celsius, ¿qué tal vamos? Recuperamos un poquito la moral. Ha pasado calor durmiendo. Ostras, pues la temperatura empieza a ser muy alta. Han empeorado las relaciones con todos los enemigos, lo cual es normal, por supuesto. Vamos a tratar a Fahrenheit inmediatamente. Descansar. No se puede implantar. Necesita materiales. ¿Qué tipo de materiales necesitamos para implantar un pie de madera? ¿Necesitamos fabricar el pie de madera como tal? Es posible, ¿verdad? Voy a ver un momento la info. Uno de medicina y uno de madera. Sin medicina no se puede. Tan claro como eso. Infección moderada, ¿cuánto? Ahí estamos. Moderado es en 63 contra un 42. Muy mal, muy mal, muy mal. Hay que buscar entonces un poco de serigia sí o sí, porque si no podemos ni siquiera intentarlo, se nos muere y ya está. Va, esta medicina está por aquí tirada. Esta fue de un raid que vino o algo así. No quiero utilizarla porque no falsea el juego. Quiero decir, estamos jugando en época medieval y en época medieval no había medicina súper buena. Así que buscaremos serigia y ya está. Vale, vamos a. Tenemos por lo menos un brote. Podemos clicar y buscar en el mapa algunas más cercanas. Por ejemplo, esta está a 0%. La otra está parecida. Es un desastre. Aquí tenemos una. Mira. Crecimiento a 60% no es lo idóneo, pero nos puede servir para intentarlo. No hay mucha probabilidad de que salga bien. Aquí tenemos una, el 63%, tampoco nos serviría. Clicamos otra vez, buscamos más. A ver, 29%. Se han debido a comer los animalillos, incluso es posible. Aquí tenemos, esta seguro que se puede. Vale, pues Green, tú estás bastante bien ahora. Coséchame esto, por favor, rápido. Green, ven aquí. Tienes que hacerlo. Fuera del hogar, cierto. En restricciones para los colonos, vamos a decirle a Green que puede salir fuera, ¿vale? Y que venga inmediatamente por esto. Green, tenemos que cazar además, ¿eh? Pero claro, tiene que hacerlo Murray. No ha asignado a talando. Odio esto de la tala y el cultivo, la verdad. Celsius, sí, lo que faltaba. Vamos a ponérselo a Green, que es quien debe hacerlo. Punto. Venga, cuatro veces para dar una orden. Creo que ya podemos. Ahora sí, vamos a hacer zoom aquí para estar más o menos cerquita cuando pase eso. Y ver si de paso pues encontramos alguna al lado o algo así. Es difícil, la verdad. Esto es un poquito de jade, pero no se puede comer, así que mala suerte. Green se la lleva, maravilloso. Implantando un pie de madera. Vale, Green, pero tú como en medicina no eres muy buena, pero vas a tener por lo menos la medicina cerquita para que lo pueda hacer Green enseguida. Lince macho cazando a Kelvin. Vale, Kelvin, ¿dónde estamos? Ajá. Bueno, no sé dónde está el lince ese. Vamos a verlo porque debe estar cerca si se ha emprendido la caza contra nuestro querido Kelvin. Este no va a ser, ya os lo digo. Vamos a comprobar más. Este otro lince ha de ser. Y está relativamente cerca. Green está más cerca. Uf, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Bueno, sí, sí, llegamos, llegamos. Green, tú vienes a casa.
Celsius se le ha ido la olla ahora, tío. ¿Por qué? Rabia sádica de Celsius. Ay, Dios bendito. Dios mío, Dios mío. Madre mía, por favor, que no acabamos con esto. Equípate con el Igua. Murre, levántate. No tienes el arco porque lo has tirado al suelo. Equípate con esto volando. No puede caminar, claro. ¿Cómo va a poder caminar el pobre? Green, es que si le reclutamos va a dejar la medicina en el suelo y esa es la porquería. Recógeme eso, Green, y corre para casa. Es que le va a pillar el lince, seguro. Le va a pillar, claro. Me cago en la mar. Vamos a ver, salimos con todos. No hay más, es que hay estos dos y no hay más. Ya, y ya estamos. Estaba claro que iba a pasar algo. Si entra, le pegamos. Si no entra, no. Se va a comer a Celsius. Pero vamos, pero de largo. Matadme a ese bicho, por favor. A ver, si muere también lo podemos cocinar, pero claro. Mira, va repartiendo los ataques por lo menos, algo es algo. Lince macho vengativo, no me extraña. Por Dios bendito, todo el mundo licenciado, venga. Cada uno a tratar sus heridas, que serán graves porque serán todas sangrantes. Hombre, que Kelvin está intacto. Hombre, Mila también. Y Green ha sufrido bastante, la verdad. Bueno, Celsius, vas a perder tu cama. Esto va a ser de repente en la enfermería. Green, a descansar inmediatamente. Mila, que tal estamos de estado de ánimo bastante mal. Bastante mal, tirando a peor. Atendiendo a Pearl, no, me tienes que atender a Green, ya te lo digo. Celsius, es que tiene heridas en 11 horas. Se nos va a ir Celsius por idiota, ¿eh? Bueno, lo hemos explotado también bastante. Quiero decir, lo hemos tenido siempre que ha hecho falta, trabajando, pues, a deshoras, si era preciso. Green, suéltame en equipo esto fuera, ¿vale? Eso suéltamelo ahí, pero lo voy a prohibir de todas formas para que nadie lo utilice. Vale, perfecto. Mila, necesito que trates a Green ya inmediatamente. Atiéndeme a Green. Y hay que capturar a este tipo. Uf, se va a ir donde Cristo perdió el sombrero, tío. Dios mío. Vamos a mandar a este. Pero equípate con la porra, no me lo mates. ¿Vale? Captúrame a Celsius. Una cama para prisioneros. Vale, no hay problema. Bueno, sí que hay problema. Hay un poquito de problema. Tampoco mucho, ponemos como inmobiliario un lugar para dormir aquí, ¿vale? Es solamente provisional y así Kelvin puede venir e intentar arrestar a Celsius, que ya faltaría que siendo un tipo no agresivo, de repente se ponga y nos pegue de palos, que es bastante probable. Por cierto, aquí había Serigia. Me cago en... Bueno, no ha crecido mucho, tampoco nos servía. En fin, Green, que no se nos muera, por favor. Green, no. 11 horas, bien. Por la suerte, Mila es muy buena medicina. Vamos, Kelvin, arréstame a este idiota. Ya ha vuelto. Vale, pero lo podemos liberar entonces, ¿no? ¿Sí? ¿Nos estamos pegando? No. Venga, viva la paz. ¿Habrá sufrido una catarsis, por lo menos, este memo o qué? Sí, bien, eso va a mejorar un poquito el estado de ánimo. Quizá lo podemos explotar ligeramente. Este bicho tiene que morir también, por cierto. No podemos dejarlo ahí. Celsius, tienes que descansar y ser tratados tus heridas. ¿Vale? Venga, rápidamente. Ahora otro. Primero uno y luego otro. Primero uno y luego el dos. Por cierto, Kelvin, tú no eres muy apto para hacerlo, pero alguien debería cocinar. Murray no puede, es que nadie puede. Y Fahrenheit, por cierto, su pierna su pie, infección grave. ¿Cuánto estamos ahora mismo? Estamos a un 86%. Y tenemos a Mila con un 7 y a Celsius con un 8. Pues debería hacerlo Celsius en cuanto esté curado de esto, ya te lo digo. Lo vamos a poner a trabajar enseguida, porque con la catarsis va a aguantar un poquito el tipo, por lo menos. Va a aguantarse ligeramente, por lo menos está limpia la casa, que ya me parece un logro, la verdad, después de todo lo que ha pasado. Un sorbito de agua. Venga, necesitamos carcelero, por cierto, aunque tampoco es algo muy importante, la verdad. Vamos a autorizar esto ya definitivamente. Celsius, levántate, trátame a Fahrenheit, por Dios, operando a Fahrenheit, rápidamente, venga. Equípate con la medicina, eso va a hacer. Deja la medicina, deja la madera, intentamos hacerle la operación, que puede salir fatal. Hay sangre en el suelo y eso no me gusta porque baja la probabilidad de éxito. Bien, este ya no se muere. Uf, por Dios, bendito. Salud, ¿qué tal? Pie de madera. Bueno, perderá un poquito de movimiento, como es normal, pero eso tampoco nos preocuparía demasiado. ¿Qué estás haciendo? Jugando con las varitas. Juega un rato. Juega un rato y luego cocinamos, ¿vale? Este bicho ya se ha muerto, lo cual es maravilloso. Vamos a descuartizar aquí inmediatamente más cosas. Enfermedad de infección, ¿de quién? De Green. Ah, en su torso. No me jodas, tío. En el torso, no. El torso es muy malo. El torso es mal. Ay, 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 ay. El torso está mal. Tampoco se nos va a unir este capítulo porque estamos en minuto 24, pero de cara al siguiente ya verás tú, qué risa. 64% esta, necesitamos recoger un poquito de Serigia para intentar dársela a ella, básicamente. Celsius, tú no puedes porque no estás autorizado a venir aquí, ¿verdad que no? Cortar planta, no se puede ni cosechar. Esto es que no nos va a dar nada, nos va a dar nada absolutamente, o sea, es un desperdicio venir a recogerlo. Quizás si buscásemos un poquito más en el mapa podríamos encontrar algún brote más que nos sea más útil. Por ejemplo, este está en el 70 y tanto%, 64. La que tenemos en nuestro huerto, si no se ha quemado, vale, ya se ha quemado, como
razonable y natural, quiero decir. A ver, si estamos dejando más atrás alguna. No. Aquí hay dos brotes, tres allí arriba. Vale, pues esto hay que cosecharlo ya, sí o sí. Así que horario, en trabajo vamos a poner al bueno de Celsius, que venga inmediatamente a recogerlo. Vamos. Celsius, tienes un trabajo que hacer. Corre, amigo. No has ido atalando. Ay, se me olvida siempre esto. Habréis dicho, pero si no has dado la tala. Bueno, cultivo y tala. Vale, las dos cosas. Celsius, recógeme esto rápidamente, va. Y luego este otro. Y te llevas los dos para casa. Es que conviene más traerlo, creo, rápidamente, que recoja eso y aplicar el tratamiento entonces, que poner un tratamiento que no tenga ningún tipo de eficiencia. La infección es leve, 5, estamos a un 2,1%. Es que un tratamiento malo no me parece algo recomendable, la verdad. Me parece una cosa peligrosa. Alimentación mal, debemos cocinar también con alguien, pero que no sé quién va a ser ahora. La verdad, debería ser realmente Perla que lo hiciese, pero claro, como está todavía mal, pues mala suerte. A ver, ¿cómo vamos, Celsius? Por Dios, ¿te traes eso para casa? ¡Oh, puto! Se lo ha comido. Se ha comido uno, tío. Me cago en... Celsius, recógeme eso. Va a recoger esas y va a recoger las otras porque va le pilla de camino. Vente para casa, hombre. Vente para casa corriendo, que hay que atender. De hecho, vamos a licenciarlo que atienda a Green ya mismo. Está Murray. Ahí. Ven tú, con la medicina. Y hazlo bien, por Dios. Y que no se te vaya la olla por el camino. Sí, pues, muchas cosas le estamos pidiendo a este hombre. Ay, ¿quién más puede cocinar con cierta solvencia en nuestra colonia? Debería hacerlo Mila, aunque Mila está, pues, de la olla perdida ya la pobre. Es normal, quiero decir. Más cosas que le han pasado, no le pueden pasar. Podemos prohibir este bicho. Mira, vamos a prohibir esto, ¿vale? Vamos a Mila mandarla a despiezar otro animalillo, que es este lince de aquí, que se puede comer sin ningún trauma, ningún tipo de trauma. Maravilloso, a ver, Celsius, ¿dónde estamos? ¿Te veo llegando o no te veo llegando? Ya va llegando, le falta un poco todavía. Tenemos ahí un poquito de serigia más escondida, 58%, no nos permite sacar el bueno, pues el cultivo, como... Ay, Dios, te me ha parecido serigia esto. Me asusta y todo, os lo prometo. Mila, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde vas? ¿A jugar a las balitas? Venga, juega a las balitas un poco, sí, me parece bien. Que te pillo, amigo. Que esto ya sabemos cómo va el rollo. Que luego la tratas sin medicina. Reclutar, licenciar, atendiendo a Mila de nuevo. A Green, perdón, no es Mila. Las medicinas. Green no está autorizada a utilizar medicinas tampoco. Madre mía, tío, es que esto es un desastre. Hemos tenido tantos problemas a lo largo de tanto tiempo que es que ya al final está todo como patas arriba. Atendiendo a Green, ¿vale? Rápidamente, ahora sí. Bueno, esta herida, espero que sea un buen tratamiento. 34%, Dios bendito, se nos va. Se nos va Green, ¿eh? Infección, tenemos ahora en un 26 contra un 21. Bueno, esto no ha ido nada mal. Nada mal, la verdad. Debemos, eso sí, mantener esto muy limpio, ¿eh? Muy, muy limpio. Celsius, límpiame esto rápidamente. Porque eso empeora la salubridad del lugar y esto hace que las camas, pues, la verdad que recuperan bastante inmunidad. Efectividad de descanso 95 y de inmunidad lo tenemos por ahí. No. Ostras, las camas no eran la mejor. Esta es la mejor. Desde luego que sí, pero tampoco nos mejora la eficiencia a la hora de curarnos. Esta es excelente. Esta es muy buena. Sí, pero el factor de ganancia de inmunidad, que era algo que podíamos ver antes, ya no existe. No lo sé, pero me da por pensar que es mejor, la verdad, sinceramente. Así que vamos a poner esta cama como un hospital. Green la podemos, de hecho, reclutar. A ver, podemos reclutar a Green. Se va a poner de pie, perfecto. Celsius de pie. Vamos a poner esta cama como no... Bueno, de hecho a Green le podemos decir ahora licenciada y la mandamos dormir aquí. Descansa hasta estar curado, ¿vale? Tú Celsius igual, descansa un rato. Vale, que duerman en la mejor cama para que su infección se vaya mejorando un poquito si se puede. Que no sé si se podrá, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a recuperar un poquito de moral. Por lo menos Murray está bastante bien el tipo. Bueno, es una tipa, ¿vale? Pero no importa. Damos de comer a todo el mundo. Bien, perfecto. Green, a ver qué tal esa enfermedad. Yo creo que la puedo superar, ¿eh? Esa infección moderada ahora mismo está al 35%, la inmunidad al 29%. Es posible que sí. Catatónico de Mila. ¿Por qué? Mal humor. Canibalismo. Por cocinar personas. Bueno, madre mía, por favor. Otra vez con que si la abuela fuma. Mamma mía. Captura menos. O sea, reclútame a esta. Vamos a ver. Estoy deseando volver a la normalidad, pero quizá cuando vamos a la normalidad ya la serie ni nos apetezca. No lo sé. Green, entiendo que deberá ganar la inmunidad un poquito más rápido. Lo que haremos será venir a por más serigia en cuanto Celsius haya descansado, que eso va a ser muy pronto, de hecho. No me has desayunado nada, Celsius. Pues habrá que cocinar personas también, te lo digo. De humor va a aguantar un poquito. Vamos a aprovechar que tiene esa catarsis y vamos a forzarlo a venir ya mismo a por esta medicina. Este de aquí, por ejemplo, la podemos intentar cosechar. Esa también y esta también. Son tres de medicina
que nos vendría genial tener en casa. Con lo cual, Celsius, tu tarea pendiente cuando te levantes es venir aquí, luego aquí, vale, y luego aquí. Tres de medicina pueden salvar la vida de Green muy, muy fácilmente. Si no, perdemos tratamientos. Por cierto, aquí hay otro más. Y aquí hay dos bichos muertos riquísimos para comernos, ¿eh? Se han muerto. Qué poético todo. Bueno, pues más cosas para comer. Esto, por cierto, vamos a cosecharlo también. Y a Celsius, que le hemos ordenado todo eso, lo ordenamos como última faena. Esto, porque a Green su tratamiento le faltará para ser recibido en 11 horas. Bueno, tenemos ciertas posibilidades de lograrlo. Kelvin, ¿qué tal estamos? ¿Has descansado tú, amigo? Sí, has descansado bastante. Pues ven y date estos cadáveres, por favor, porque necesitamos comernos algo. El que más carne tenga, me da igual. Vamos a comprobar este. Cantidad de carne 108. Está bastante macizorro el puma, la verdad. Tiene buenas carnes. Y estos son 90. Le falta un 0% y a esto le falta un 14%. Bueno, pues están ahí, ahí. Así que Kelvin, ven y date este, por ejemplo. No se puede, está fuera de la zona hogar. Vamos a ver, yo creo que ya no hace falta que estemos limitados a la zona hogar. Podemos movernos con un poquito más de soltura. Kelvin, vende por esto cuando puedas, ¿vale? Es que Murray puede ir, pero anda tan despacito que le va a costar la vida. Y cuando quiera llegar con él, pues ya va a ser tarde. Para cocinarlo muy, muy rápidamente. Murray, necesito que me alimentes esto también. Ponme leña en la hoguera, que anda súper despacito, muchacho. Es que está herido también ahora, hipotermia ligera. En fin, cosas que le pasan, normal. Primero encendemos la hoguera y luego el resto. Vale, Green, moderada, ¿estamos a cuánto? Un 41 contra un 34. Necesitamos que mejores un poquito más, ¿eh? Porque el torso no se lo podemos amputar. O sea, sí, pero... pero luego a ver qué hacemos. Había un factor de ganancia de inmunidad que quizá estas camas no cuenten con él. Es bastante probable, estoy pensando ahora. Bueno, no lo sé. Habrá que verlo. En fin, vamos a traer un poquito de carne. Celsius va a traer un poquito de medicina, lo cual va a ser maravilloso. Y así tendremos a Green. Y yo os digo que no creo que muera, porque le hemos pillado bastante tiempo. No hemos pasado el 50% y todavía hay posibilidades de que sobreviva. Así que bueno, iremos viendo qué tal va la cosa. Yo me despido, nos veremos en el siguiente, que está dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto.